DIF Noticias. Partidarios de Hassan Rouhani y de Ibrahim Raisi se han echado a las calles de Teherán antes de las elecciones. Los dos candidatos, el presidente Rouhani, moderado, y Raisi, conservador, parten como favoritos en los comicios presidenciales del viernes, en los que podrán votar más de 56 millones de iraníes. Se espera conocer el nombre del ganador el sábado por la noche. Estados Unidos ha decidido esta semana mantener la exención de las sanciones dentro del Acuerdo Nuclear Internacional ratificado por Barack Obama en 2015.